Bueno, saluditos chicos, ya estamos en la Plaza Libertad. ¿Qué hemos venido a hacer ahora aquí? Pues hemos venido a ver cómo está la reconstrucción del cine, ¿verdad, Chele? Sí, la verdad es la cosa que es muy interesante es darle un seguimiento a la reestructuración y reconstrucción del nuevo Cine Libertad acá en la Plaza Libertad, en el corazón del centro histórico. Pasando a otra cosa, les voy a decir, miren, yo ayer vine a hacer un video, pero me falló el audio. Vamos a poner unas escenas del día de ayer en este video y también dándole las gracias a Canillita porque nos va a acompañar en este recorrido a ver cómo está ahorita el ambiente, ¿verdad, Chele? Es muy interesante que le den seguimiento a ustedes también para que vayan viendo de paso a paso con los videos que va a ir haciendo Elizabeth. ¿Cómo se va a ir transformando la cara que va a ir tomando el nuevo cine de Libertad acá en la Plaza Libertad? Así es. Así que, como decimos, arrancamos con este video. Estuve presente cuando subieron ese rótulo, pero ese rótulo no es el de luces, es falso. Es ficticio entonces. Uh-huh. Es ficticio. Yo me imagino que para que le dé siempre, para que la gente esté viendo. Viendo lo que es la fachada del Cine Libertad. Ajá. Y entonces estamos viendo también, Canita, que esta va a ser la boletería. Es donde vas a comprar los tickets para entrar, ¿va? Ahorita lo voy a comprar. ¿Va a comprar? Dos. No, tres. ¿Algo? Pues si alguien se quiere meter a alguien. ¿Así? ¿Cuánto crees que vale? Unos $3.50. Pero bien, cachimba, me queda viendo ese loco. No, es que no tiene vuelto, dice. Démosle. Arranca. ¿Cómo están viendo tú el proceso? ¿Cómo sí, llevan? Está bastante hermético. O sea, están. Han puesto esta valla para proteger a la ciudadanía de que no le caiga pedazo de concreto, varilla, cualquier siempre. Y como el salvadoreño es metido, va. Sí, entonces lo han hecho por seguridad. Ajá, por seguridad. Por seguridad, porque para que no caiga algún pedazo de. Yo veo aquí en El Salvador, Chele, o en todo el mundo, quizás las construcciones siempre tapan, va, por seguridad de las personas. Lo otro que también eso repercute porque es sepulcro. Entonces van cuidando de lo que es el medio ambiente. Al inspirar lo que es el polvo. Ah, se puede hacer también, ¿va? Sí. Pero sí, la verdad es que es bastante alta la fachada que han puesto para cubrir lo que es la remodelación del Cine Libertad. Y es como una tipo lona, ¿va? Y es doble. Y es así, abajo hay lámina. Entonces, las láminas son de 2 a 3 metros de alto por 1 metro de ancho. Entonces la luna que está cubriendo es para que no se observe el trabajo que está realizando. Mira, yo veo esos andamios, porque estos son andamios, sí, pa. Sí, son andamios. Grandísimos. Vamos, pasémonos por aquí. Aquí falta que cierre todavía, así aquí porque es la fecha que se aproxima ya, la parte que mañana es septiembre. Sí, y ahorita no están trabajando. No, es por el fin de semana. Ya hoy ya es... Le van a meter mano y a partir de la otra semana. Sí. Ahorita estamos a día sábado, es la 1:53 el momento que andamos grabando esto. Vamos a medio enfocar, Chele, aquí, como que se ve ahí adentro. Yo ya hice unas tomas el día de ayer. Ustedes van a estar observando ahí las tomas del día de ayer. Ahí se las vamos a estar dejando. También estaba viendo, Chele, de que la gente todavía, hay mucha gente que está vendiendo aquí, ¿verdad? Alrededores. Pues vente aquí, Chele. Vamos a darle la vuelta a la manzana. No. Ayer lo hice también, va, pero hoy ya que andas aquí conmigo. Vaya, Chele, bota, ve.
Solo te va a faltar el caballo. Y yo que ando buscándola, y yo que ando buscando la vaca que nunca la encuentro. Es que chicos, tengo zapatos morados, ¿no? Pero yo zapatos usados no compro. Me dan medio. Los hongos. Los hongos. Pero de comida, dicen. Estaba viendo ayer también, Chele, que todo esto ya está desocupado, todos estos puestos. Aquí es donde hacían estampados de camisa, pa. Estampados, serigrafía, cosas de sublimaciones, rótulos, banners. Banners, ajá. Hacían muchas cosas aquí. ¡Uy! Viene tormenta. Es una remodelación completa, toda la cuadra. Sí. Ah, pues ayer, el día de ayer, como les digo, les cuento, el día de ayer vine y quedé sin auto, completamente sin auto. Ya la gente aquí ya se está yendo también. Aquí, mira, Chele, ya aquí ya se fueron. Ya solo los recuerdos quedaron, pa. Porque aquí se habían. Aquí es a ver qué hacían, va. Dice, ¿qué dice aviso? Dice, para todos nuestros. Aquí esta era una barbería, miren, bicho. Era una barbería. Aviso, ahí ellos han dejado los anuncios para que ustedes vayan a verlos a dónde están ubicados ahora. Nueva ubicación. Todos estos puestos dicen que todo esto va a ser demolido, Canita. Todo sí. Eso. Es que la verdad que se dice pues, que va a una reestructuración completa. Toda de toda la manzana, pues ahorita esta, pero después dicen que le entran otra. Pa. Sí, yo tengo entendido de que son tres cuadras alrededor del vinaje, lo que se va a remodelar. Tres cuadras. Tres cuadras. Están las cuadras con algo grande. Pues la idea es remozar esas cuadras. El castillo de la policía nacional. Otro mundo. Digamos que hasta esta escuela se va. Hasta el... ¿Para dónde habrán ido estos niños? ¿Va? Ellos sí los han reubicado, la escuela es esta. Me imagino que están en la otra escuela, ¿va? Bueno, vamos a dar la vuelta aquí, chicos. ¡Ay, hijos del maíz! Ya va. Tienen que quitar todos estos vidrios, va, porque estos vidrios están buenos. Para después volver a demoler ya todo lo. Sí, aquí lo que hacen es meter en máquina. Sí, va. No te quedes escuela de 1000. No es el código que tiene, pero el código de 50. Esta escuela. Sí. ¿Cuántos no habrán estudiado aquí? Centro Escolar dice República de Argentina. Tiene historia, la verdad, sí, tiene historia. No puede enfocar para abajo, pero abajo estaba lo que era el Neo Liceo Centroamericano, que sí tiene historia, que está de esquina contraria a lo que es la escuela argentina. Wow. O sea, un colegio privado con una escuela pública. Ahí vamos a estarles dejando escenas de cuando este... Bueno, cuando estaba la máquina el día de ayer. Las escenas que van a ver ahorita son de ayer, que la máquina, logré captar en el momento que la máquina estaba trabajando donde está, donde estaba el chatarrero. Sí. Así que saludos al amigo el chatarrero. Sabemos que esto cuando lo terminen va a quedar bonito, Bachel. Sí, es que la idea es esta, pues. Remozar lo que es alrededor del centro histórico, reconstruir. Recuérdate que son años que nunca se había remozado, son años que no se había tocado lo que es alrededor del centro de la capital. Hoy comúnmente pues, se dice el centro histórico. Sí. Thank you.
Es como el cura de Pepe. Bueno, aquí ellos han agarrado de ponerse por este lado, los de los muñecos. Por aquí dice que se ha instalado. Vamos a ver. Yo le encargué unos Box Bunny y dice que ahí me los tiene. Oh, yo con mis cosas. Bueno, vamos a ver aquí. Mira. Ah, aquí están, va. Pásame la Lola Bonnie, Box Bunny, ahí están. Aquí está. Lo bueno es que encontró un puestecito. Lola. Bueno, chicos, ya encontramos al señor de los muñequitos, como les decimos, ellos estaban allá en el lado donde el chatarrero estaba, pero hoy ya ellos consiguieron un puestecito en este sector. No, hombre, yo me emocioné con aquello. Puesto, mira. Ah, vale. Este es el número del puesto, que sería 311. Así que pueden venir a buscarlos aquí, todo el que colecciona muñequitos. ¿A vos no te gustan? Winnie. Vamos a entrar. Ya me dio permiso el señor. ¡Ay! Mira, a ver, llena las canastas. ¿Qué hiciera yo con todos estos muñecos, po? Mira todo lo del grande pan, mira. Mira, chale, un panda morado. ¡Uy! No, pero no lo he visto. Ay, pues ya lo boté. Ay, señor, le voy a dar. Aquí hay varios muñecos de colección. Si ustedes quieren venir aquí a comprarle, mira, ahí está Box Bunny. Thor, pues es aquel, va. Sí, Thor. Miren, bichos. El Rey León. Ah, el señor Carepapa. Mickey. Para el señor Cara de Papa y la familia. Sí, mira, así que todo el que coleccione muñequitos, vengan a buscarlos, chicos, y apóyenlos a ellos. Miren que ellos de esto viven, se rebuscan, porque no cualquiera puede encontrar estos muñequitos. Hasta mira. Próxima. ¿Dónde? Hasta próxima, al final de la temporada. Sí. Miren, así que pueden venir a buscarlos aquí, miren. Ay, el perrito este. Los cobayas. No, hombre, qué chulada. Los pitufos. Esta colección quiero yo, mira, chévere. Los pitufos. Así que mándenme para comprarlos. Uy, a los piriches. Y mira, y todo esto está lleno de juguetes porque no hay a dónde ponerlos. Así que este es un llamado para los que coleccionan juguetes. Vengan a buscarlos a ellos y apóyenlos. Así que vamos a seguir caminando. Y es aquí, ¿sabes? El puesto es 311. Vámonos. Bueno, por este lado es que ellos están ubicados, ¿va? O sea, bajemos aquí. Ah, ¿qué? Ah, la maquinaria, ya está la maquinaria. Allá estaba el puesto del chile. Pero estaba, cabal. Bueno, aquí estamos tomando de lo alto. Vamos a buscar. Tenemos que terminar el video. Así que aquí pueden venir a comprarles a ellos. Todavía hay un poquito de todo lo que vendían en el puesto de las chatarras. Miren. Y ahí vamos a seguir poniendo escenas de las que anduve el día de ayer. Va, ya regresamos. Pues como que han desviado el tráfico. Está lleno aquí la plaza, solo de señores. Y es mentira. ¿Cómo viste el chile la aquí? El tiempo. Arrancamos de nuevo. Es que miren, el tiempo aquí es tremendo y el teléfono me hace así. ¿Cómo viste tú en lo que es el sector este lado? ¿Cómo ves el avance? Pues la verdad que yo creo que para mí que lo van a meter mano lleno a inicios de la próxima semana, porque ahorita solamente quedan parte de los andamios, el banner que cubre la estructura del cine de Libertad, al lado donde está el turco general para que no le caiga polvo o para que no caiga pieza de concreto. Entonces,
recordando la seguridad de todas las personas, es lo que está acá ahorita, poniendo los andamios para pedir de luna y de la luna para el otro sitio. Y pienso que la otra semana, porque la otra semana. Y los señores que se han reubicado en otros lugares, se han dejado. ¿Estás hablando como árabe tú? Se han dejado los avisos, los señores de Máscara que se han retirado, han dejado avisos para que se van a encontrar el monta de ellos. Así es. Bueno, hemos llegado al final de este video. Le digo a Canito, estás hablando como árabe. Así se le oyó el tono. Pero mire, también encontramos al señor que vende muñequitos de colección. Vayan, apóyenlo. Si ustedes son coleccionistas, vengan a comprarle los muñequitos a ellos. Le van a ayudar mucho porque de eso sobreviven. Y si usted quiere también un repuesto, todavía hay personas aquí. Y si quieren algo más grande, vayan a buscar allá al chatarrero, a lo que es en el mercado central, ¿verdad? En el partido de San Antonio de Pau. Ahí están ellos ubicados. Entonces, hoy sí hemos llegado hasta el final de este video. Gracias por habernos acompañado. Si no estás suscrito, suscríbete. Y regálanos un like también, vean nosotros también. Otra cosa, Canita nos va a decir algo. Con la cuestión de tu canal, di el nombre de tu canal. Me pueden buscar como Alcides Blog. Ese es mi canal en YouTube. Así es. Así que si quieren apoyarlo, apóyenlo porque ese canal este día se abrió. ¿Por qué? Porque el otro canal que él tenía no tiene la clave. Entonces le digo yo, tienes que hacer otro para que pueda él monetizar y después cobrar lo que YouTube paga a nosotros. Así que él tiene nuevo video que sería. Alcides Blog y Alcides Blog. Así es. Entonces, sí, vamos. Gracias, Benita. No, gracias también por acompañarnos. Ahí estamos. Hoy sí. Nos fuimos. Y como decimos, nos vemos en un próximo video. Salud, Lulu.